Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Thalía baila reggaetón y se vuelve blanco de críticas. La actriz y cantante Thalía usó sus redes sociales para compartir un video en el cual se mostró muy animada bailando un tema de reggaetón. Y es que la famosa llamó la atención por sus movimientos, así como su vestimenta, ya que en dicho video apareció usando un saco con franjas de colores y peluche en las mangas. Este saco además era corto y abierto, dejando notar su escote y su abdomen definido. Thalía se encuentra cerca de cumplir 49 años y deslumbró con su energía, así como su belleza, ya que luce muy juvenil y radiante. Pero, sin embargo, los detractores de la intérprete de Amor a la Mexicana criticaron su actitud por aparecer bailando ese tipo de canciones, así como su tipo de vestimenta que usó. Algunos señalaron que Thalía lució pasada de moda. En los comentarios que la famosa recibió pueden leerse: "Todo el mundo está en algo real y tú creyendo que estás en los 80. La pandemia le afectó la memoria, qué pena. Pero lo que quedó Thalía nunca pudo sobresalir. Lástima, porque ella pudo dar más y se estancó. Esta señora ya pasó de moda, ya no haya cómo hacer para que la pelen". Y con lo que no contaban los detractores es que los fans de la actriz la defendieron de esta forma: "Muchas ya quisieran verse así. Aquí lo que hay es mucha gente envidiosa, porque Thalía, a pesar de su edad, se ve muy bien y muy linda. Muchísimas desean estar como ella a su edad". La cantante estrenó recientemente el tema Estoy Soltera, el cual rompió récord de vistas en YouTube, superando 10 millones. En el clip musical, Thalía derrochó belleza y sensualidad y dejó con la boca abierta a sus fans, pues luce una figura espectacular que muestra con orgullo. Thalía protagonizó famosas telenovelas como Marimar y María la del Barrio en los años 90, convirtiéndose así en la reina de las telenovelas. Su fama llegó a nivel internacional y sus éxitos fueron traducidos a numerosos idiomas, estableciéndose así como una estrella a nivel mundial. Ahora, los fans de la actriz celebran la noticia de que el icónico clásico de María Mercedes volverá a ser transmitida en el canal Telenovelas en YouTube. María Mercedes fue el primer protagónico que Thalía realizó en un horario estelar y su interpretación se volvió inolvidable. Y es que en múltiples ocasiones Thalía ha comparado fotografías de ese entonces con fotografías de la actualidad, en las cuales ha presumido que sigue contando con el mismo físico esbelto y su diminuta cintura, la cual incluso ha generado mitos y rumores. ¿Qué te parece el video de Thalía a donde baila reggaetón? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla. ¡Hasta la próxima!